Hermanos, ya tenemos los fotos que sacamos en el Día de las Madres. Ya tenemos los fotos y voy a enseñarte unos de los fotos. Son $10 si quieres comprar los fotos y usted puede hacer los fotos en Walgreens o lo que sea. Vamos a darte su negative y puede ver sus fotos, puede comprar $10, puede tener 2, 3, 4 fotos. Si saqué 4 fotos o lo que sea, go ahead and put one of those up there, Haas. Aquí es una de las fotos. Enseña la segunda foto, the second one. Aquí es otra foto. Si quieres comprar sus fotos, es $10. Puede hablar conmigo después del servicio y podemos mandarlo por correo electrónico o lo que sea. Si tienes un flash drive, podemos ponerlo allí. Desde allí, ustedes pueden ir a Walgreens para comprar un 8x10 o lo que sea. Y esos son de photographer profesional que vino aquí el Día de las Madres. So, ya tenemos muchas fotos atrás. Podemos verlo. Si quieres comprar uno, es $10. Puede sacar. Si el photographer sacó 2, 3 fotos de su familia, puedes tener los 2 o 3 fotos que tenemos y puedes ir a Walgreens o lo que sea para hacer sus fotos. So ya tenemos las fotos aquí. Repite conmigo en esta mañana. Espíritu Santo, muévete en mi vida. Te doy la libertad que te muevas en este servicio. Necesito tus regalos y tu unción en mi vida. Ayúdame a hablarle a alguien de ti en esta semana. Dame entendimiento cuando lea tu palabra en esta semana. Espíritu Santo, abre mi mente, abre mi corazón y abre mi alma para escuchar la palabra de Dios hoy. Amén. Hoy vamos a continuar nuestra serie en los dones espirituales. Si ustedes pueden ver este video. Sobre el tema, el don de pastoreado, el don de pastoreado. Pero antes de eso, hermanos, queremos dar la honra y la gloria a Dios también, porque la ciudad nos dio dinero para dar trabajo a 5 más jóvenes, a 5 más jóvenes. ¿Quién puede dar un aplauso fuerte por eso? Vamos a tener otro programa que vamos a dar trabajo a 5 más jóvenes de nuestra comunidad. Y ellos van a empezar mañana. Y solamente Dios puede hacer esto, hermanos. Estamos haciendo un impacto en nuestra comunidad y queremos darle honra y gloria a Dios por eso. Amén. Y también va a venir otro equipo de Houston, Texas hoy.
del equipo de AIM. Ellos van a venir desde Houston, Texas. Están manejando aquí. Y este miércoles, hermanos, este miércoles vamos a tener un block party con ellos afuera, con la comunidad. Este miércoles vamos a tener un block party afuera con ellos. Y esta es la tercera vez que ellos están aquí con nosotros. Es hermano BJ. Ellos le encanta nuestra iglesia y siempre quiere venir y ayudar. Y ellos quieren hacer un block party con nosotros. Eso fue de su corazón. Me llamó para pedir, sí, podemos hacerlo, sí, podemos hacerlo. Nuestro equipo quiere hacerlo. Queremos compartir con la comunidad y con su iglesia. Y entonces este miércoles vamos a hacer un block party afuera con nuestra comunidad. Amén. Amén, amén. Si no tienes sus notas, podemos ir a nuestro sitio www.newlifepilsen.com, www.newlifepilsen.com, y puedes sacar las notas ya están ahí esperándote. Queremos dar la bienvenida a la gente que está mirando nosotros a través de la internet, de todas partes de la ciudad de Chicago, de Estados Unidos y de México. Bienvenido a la iglesia Nueva Vida Pilsen. Dame un aplauso fuerte a ellos. El don de pastoreado. La semana pasada hablamos sobre los dones de música, misiones y misericordia. Y aprendimos que el don de música es la habilidad dada por Dios para dirigir a la gente en adoración, ya sea cantando o tocando un instrumento. Misiones fue la habilidad de adaptarse a diferentes culturas para predicar el evangelio. También, tercero, el don de misericordia es mirar una necesidad y suplirla. Toca a su vecino y dile, vamos a servir. Hoy, primero voy a hablar sobre el don de pastoreado. ¿Y qué es el don de pastoreado? Esta es la habilidad dada por Dios para hacer una responsabilidad personal a largo tiempo para el liderazgo y cuidado espiritual, protección, guianza y enseñanza de un grupo de creyentes. Vamos a leer en Juan capítulo 10, versículo 11 hasta 16. Yo soy, Jesús está hablando aquí, yo soy el buen pastor. Y mire lo que hace el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen a las ovejas. Y cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importen las ovejas. Yo soy el buen pastor. Mire lo que Jesús está diciendo aquí. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellos debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y mira, y un solo pastor. Hermanos, déjenme explicar este versículo muy rápido. Nosotros somos las ovejas, y el pastor, que es yo, es el que pastoreaba. Y Jesús es el gran pastor de todos nosotros. La responsabilidad del pastor, mi responsabilidad, hermanos, es cuidar de las ovejas a todo costo. Y el trabajo de las ovejas, que es cada uno de ustedes, es escuchar al pastor
Y si el pastor está escuchando a Jesucristo, las ovejas nunca serán lastimadas. Mira lo que dicen Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Un pastor, hermanos, tiene que cuidar de él y de sus ovejas a todo el tiempo. Porque hay muchas enseñanzas afuera de esta iglesia que no son de Dios, hermanos. Jesucristo, hermanos, pagó un costo muy grande por ti. Él dio su vida por ti. Y esa es la razón por qué demanda tanto de un pastor. Porque estás cuidando de sus ovejas. Las ovejas no pertenecen a mí, hermanos. Las ovejas pertenecen al Señor. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 a 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo, hermanos, como pastores, es perfeccionar y equipar la gente espiritualmente. Eso es mi trabajo, equipar a cada uno de ustedes espiritualmente. Y es por eso que siempre estoy animando a la gente para que se envuelvan en algún ministerio. Y también que sean parte de grupos de células, porque para eso Dios me ha llamado. Es muy importante que no solamente viene a los domingos, pero que vas a un grupo celular, a un estudio bíblico, para que ustedes puedan aprender más de la Biblia. Y también que sean parte de un ministerio. No solamente que vengan los domingos, que escuchen las palabras de Dios y eso es todo. Y no vamos a hacer nada hasta el próximo domingo. No, hermanos, necesitamos ser parte de lo que está pasando aquí en esta iglesia, hermanos. ¿Qué calidades necesitan tener un pastor? Vamos a leerlo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta 7. Mire lo que dice. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, otras palabras, pastor, a noble función aspira. Así que el obispo, pastor, debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendeciero, ni amigo de dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Hermanos, esto no es algo fácil de hacer, o se debe tomar a la ligera. Es una gran responsabilidad para cuidar del pueblo de Dios. Tienes que estar listo, hermanos, para predicar la palabra cuando Dios te necesite que lo hagas.
Mira lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Como pastor, hermanos, he predicado muchas veces. Algunas personas me han dado tiempo para prepararme. Otros me han dicho que lo haga en este instante. Mire, pastor, ¿puede predicar? Y yo no estuve listo para predicar. Yo no vine a ese lugar para predicar. Pero aquí estoy predicando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Necesitamos ser listos. ¿Y cómo podemos estar listos? Si sabemos la palabra de Dios, si estamos estudiando la palabra de Dios diario, si estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, si estamos orando diario, buscando de la presencia de Dios, no importa el tiempo, no importa dónde estamos, estamos listos para predicar la palabra de Dios. Y no solamente dentro de la iglesia, pero también en las calles, con la gente que no conocen a Señor. No podemos decir, bueno, déjeme llamar a mi pastor, o déjeme llamar a mi maestro, déjeme llamar a mi hermano para que ellos puedan guiarte en la Biblia, para que ellos puedan orar por ti. No, hermanos, necesitamos ser, cada uno de nosotros necesitamos estar listo, hermanos, listo para predicar la palabra de Dios. No solamente aquí en Altar, pero también en las calles, en el parque, donde seamos, hermanos. Como pastor, tienes que corregir, reprender y exhortar a la gente. Y la parte de exhortar o animar a la gente es muy fácil. Oh, buen trabajo. Sigue haciéndolo. Sigue orando, sigue en su ministerio, está haciendo un buen trabajo. Eso es muy fácil para hacer. Como pastor, es muy fácil para hacer. Pero a veces también, la parte de reprender o corregir a la gente no es fácil. Porque a la gente no le gusta que eso le pase a ellos. Eso no es fácil. A veces también es tu amigo, un miembro de la familia, pero tienes que hacerlo. Y nunca es fácil, pero les ayudará a crecer espiritualmente. No es fácil decir a su amigo, mira, lo que estás haciendo es mal. Lo que estás haciendo aquí es mal. Eso no lo hacemos aquí en nuestra iglesia. Esto no lo hagas. Eso no es fácil para corregir su amigo, su familia. No es fácil porque ellos a veces van a pensar, ¿quién es tú? Sí, yo sé que es pastor o es mi líder, pero también es mi amigo. Yo sé que tú no es correcto tampoco. Yo sé muchos errores que tú haces también. A veces la gente va a pensar así y no vas a escuchar a esa persona porque sabemos los errores que ellos hacen también. Y decimos y pensamos, bueno, Él hace muchos errores también. ¿Por qué estoy escuchando a él o a ella? No es fácil, hermanos. Mire lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 a 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los entre tanto que voy. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Cada uno de nosotros sabemos ahora que hay un don adentro de nosotros. No descuides el don que hay en ti. Hay un don en cada cristiano. Por lo menos hay un don. Hay otros que tienen dos, tres, cuatro, lo que sea. Pero la palabra de Dios dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Porque para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mire lo que dice en versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Este es muy importante, hermanos. Ten cuidado de ti mismo, porque el diablo va a atacarte a ti y también va a atacar su doctrina, lo que tú creas. Porque hay mucha gente que cree, oh, si yo soy una buena persona, voy a ir al cielo. Si no hago drogas, si yo no hago esto, si no hago esto, voy a ir al cielo. La palabra de Dios dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque esa doctrina es una mentira del diablo. La única manera que usted puede ir al cielo es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay otra persona, hermanos. Solamente Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, mira, si tú hagas esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vas a ser salvo y también vas a salvar a la gente alrededor de ti si te cuides a ti mismo y también su doctrina. Si no salgas de la palabra de Dios. Como pastor, hermanos. Y aún como cristiano, necesitamos, la Biblia dice, poner el ejemplo para los demás. Porque la gente sabe que nosotros vayamos a la iglesia. Su familia sabe. Sus amigos saben. Porque a veces ellos preguntaron, mire, vamos a ir a este lugar. ¿Cuándo? Domingo en la mañana. Oh, bueno, yo no puedo ir. ¿Por qué? Estoy yendo a la iglesia. Después yo puedo ir. O a veces también usted predicó la palabra de ellos y ellos saben que es un cristiano. Y como cristiano necesitamos poner ejemplo para los demás. Por ejemplo, hay ciertas cosas que yo no hago. No porque sea en pecado. No es pecado, hermanos. Sino porque soy un ejemplo de Jesucristo. Y necesita haber una diferencia que la gente puede ver entre yo y la gente que no conoce al Señor. Si no hay una diferencia, la gente va a decir, ¿qué es la diferencia? ¿Tú actúas como yo? ¿Tú hablas como yo? ¿Tú viste como yo? No hay una diferencia. ¿Qué es la diferencia? ¿Ir a la iglesia y ser un cristiano? ¿O no ir a la iglesia y no ser cristiano? ¿Tú hablas el mismo? ¿Dices las mismas palabras? ¿Tú vas a los mismos lugares? ¿Vas al club? ¿Vas a la cantina? ¿Tomas? ¿Fumas? ¿Qué es la diferencia? Yo no puedo ver nada diferente entre tú y yo. Entonces, si no hay una diferencia, ¿por qué yo quiero ir a la iglesia? Y por menos da mi dinero a la iglesia. No hay diferencia. Necesitas tener cuidado, hermanos, cómo formas tu doctrina también. De lo que tú creas. ¿Qué dice la Biblia? Para que cuando tú hablas, hablarás la verdad. Y la verdad liberará a la gente. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Mire lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 5. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Y mira, este es muy importante. No por obligación, ni por ambición de dinero. Porque créeme, hermano, sea un pastor, no hay dinero. No hay dinero. Si usted piensa que, mira, yo voy a ser rico siendo un pastor,
Ese no es el trabajo. Si quieres ganar dinero, el trabajo de ser pastor no es, busque otro trabajo. Sé un doctor, algo diferente, un abogado, pero no pastor. No hay dinero, hermanos. No hay dinero, créeme, créeme. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, hermanos, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Y a veces no es fácil, hermanos. ¿Qué va a pensar la gente si yo estoy en un restaurante comiendo mi hamburguesa o mis enchiladas y la gente viene que es parte de mi iglesia o que me ven en la comunidad y yo tengo mis enchiladas allí y al lado de mí tengo una corona? La Biblia dice que no es un pecado a tomar, solamente ser borracho. Pero, ¿qué va a pensar la gente de mí si estoy allí comiendo mis enchiladas, mis frijoles, mis arroz, mis tortillas? Y aquí tengo mi corona, mi modelo. Ay. No es pecado si solamente tomo uno. Pero, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¡Oh, ese pastor! Oh, yo sabía algo fue mal con ese pastor. Es un poquito craqueado. Ese pastor, mira, ahora está tomando. Oh, ok, yo sé ahora qué está pasando en esa iglesia. Mira, si no sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, Jesucristo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Porque no es fácil ser un ejemplo para el rebaño, hermanos. No es fácil. Porque sabemos que la gente le gusta chismar. No aquí. Yo sé, la gente aquí no chisme. En otras partes, en otras iglesias, aquí la gente son santitos. Amén, amén. Somos santitos con una corona así. Somos santitos. Pero la gente en otros lugares, hermanos. Así mismo, jóvenes, sométense a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Necesitamos tener un corazón para la gente, ya sea que tengamos el don de pastoreado o no. Necesitamos tener un corazón para la gente. Y este es algo que haces, no porque tienes que hacerlo. El ser pastor es algo que hace porque quieres hacerlo. Dios tiene una gran recompensa en el cielo para los que edifiquen el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, es importante que nos sometamos a la autoridad de pastor para que Dios te bendiga. Nuestro corazón necesita ser parte para la gente y cómo podemos ayudar a la gente. Y si hacemos eso, Dios nos bendecirá y cuidará de nosotros en el nombre de Jesús. Necesitamos tener un corazón para esta comunidad. Como yo dijo la semana pasada, necesitamos tener un corazón para la gente, para los jóvenes, para los niños. Los niños de esta comunidad son nuestros niños, son parte de nuestra familia. Lo que pasa aquí, hermanos, este es nuestro hogar, este es nuestro barrio. No importa dónde vivamos, hermanos, este barrio pertenece a nosotros. Y esa es la razón que yo sé que Dios está bendiciendo nuestra iglesia, porque nuestro corazón es para ayudar
a esta comunidad. Ayudar. Esa razón que Dios está diciendo, mira, si hay dinero y sabemos lo que está pasando en la ciudad de Chicago, casi estamos bancarrotos aquí. Pero, Dios está bendiciendo la iglesia, diciendo, mira, esta iglesia tiene un corazón para esta comunidad y voy a mandar dinero para ayudar a ellos, para que ellos puedan ser una bendición a esta comunidad. Mire, ahora tenemos 17. Empezando mañana vamos a tener 17 jóvenes y 2 adultos trabajando aquí, pagado por la ciudad. Solamente Dios puede hacer esto, hermanos. Solamente Dios. También tenemos 10 jóvenes yendo a campamento de jóvenes completamente gratis. Solamente Dios puede hacer eso si tenemos un corazón para esta comunidad. Este es nuestras ovejas. Y no me importa si ustedes no tienen dónde ser a un pastor, pero necesitamos tener un corazón de pastor y cuidar las ovejas. Póngase de pie en esta mañana. Cierre sus ojos conmigo en esta mañana. Santo, santo, santo es mi Dios. Primero voy a hablar a la gente que está mirando a nosotros a través de internet. Si estás mirando a nosotros a través de internet, usted dice, pastor, yo quiero tener un corazón como pastor también. Aunque que yo no tengo el don de ser un pastor, pero yo quiero tener un corazón como pastor. Yo quiero cuidar de las ovejas de Dios también. Yo quiero ayudar a las ovejas de Dios. Y yo sé que cuando estoy ayudando a las ovejas de Dios, que Dios me va a ayudar a mí. Y Dios va a cuidar de mí. Yo sé que no es fácil cuidar las ovejas de Dios. Porque a veces las ovejas están quejándose, están haciendo cosas mal, están hablando de nosotros, están hablando atrás de nosotros. Yo sé que no es fácil cuidar las ovejas, pero Dios nunca dijo que va a ser fácil. Pero Dios dice que vamos a tener una recompensa grande cuando estamos en el cielo si cuidamos las ovejas de Él. Porque no pertenece a nosotros las ovejas. Le pertenecen a Dios. Si en esta mañana, si estás mirando a nosotros a través de internet, y usted dice, pastor, yo quiero tener esa clase de corazón. Yo quiero ayudar mi barrio. Yo quiero ayudar mis vecinos. Yo quiero que Dios me bendice para que yo pueda ayudarte más. Si eso es usted, levante su mano. Yo no puedo verte, pero Dios puede verte. Dios sabe todo. No importa si estás en la cocina, en su cama, en la sala. Eso es su altar ahora mismo. Solamente levante su mano y vamos a orar. Ahora si estás en el santuario, usted dice, pastor, yo quiero tener un corazón también para la gente de Pilsen y la villita alrededor de nosotros. Yo quiero tener esa clase de corazón. Aunque que tampoco yo no tengo ese don de ser pastor. Pero yo quiero tener ese amor por la gente. Ese amor para ayudar a la gente. Ayudar a los jóvenes. Ayudar a los niños. Ayudar a los matrimonios. Ayudar a los solteros, lo que sea. La gente que tiene una necesidad grande. Yo quiero ayudarnos, ayudar a ellos.
si estás aquí y usted dice, pastor, dame ese clase de corazón, ese corazón que está lleno de amor por la gente, amor por la gente que no están salvo ahora mismo, pero yo quiero estar listo para predicar la palabra de Dios a ellos. Yo quiero estudiar más la palabra de Dios para que yo pueda estar listo para dar mi testimonio a ellos, para enseñar a ellos. Yo quiero estar envuelto en los ministerios de la iglesia. Yo quiero ser parte de un grupo pequeño aquí en la iglesia, un estudio bíblico. Yo quiero enseñar la palabra de Dios. Señor, ayúdeme, 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 Señor. Yo quiero bendecir a sus ovejas. Si eso es su corazón en esta mañana, yo quiero que usted salga de su asiento y pase a frente a este altar, porque vamos a orar. Vamos a buscar de la presencia de Dios, porque sabemos que Dios está bendiciendo esta iglesia. No hay duda que Dios está bendiciendo a esta iglesia. Y si Dios está bendiciendo a esta iglesia, quiere decir que Dios quiere bendecir a la gente de esta iglesia, a su pueblo, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Dios quiere bendecir cada uno de ustedes. Pero primero, necesitamos tener ese corazón. Necesitamos cuidar nuestro don y cuidar nuestra doctrina, lo que creemos. Lo que creemos. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Aunque que no es popular, necesitamos creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay vida en la palabra de Dios. Hay sanidad en la palabra de Dios. Dios puede cambiar su situación esta mañana. Este altar está abierto. Pase, pase. Vamos a orar. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser ricos, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Perdóneme, Señor, de mis pecados, Señor. Ayúdeme a servir con alegría, servir con gozo, Señor. Abre las ventanas del cielo, Señor. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo, Señor. Vivo para ti, Señor. Para adorarte.
Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, servir a sus ovejas, Señor. Señor, nuestra oración, Señor, es darnos, Señor, su corazón, Señor. Yo sé, Señor, que tú has pagado un precio grande por nosotros, Señor. Y ayúdenos, Señor, servir a sus ovejas, Señor. Ayúdenos como iglesia, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, Señor, su ayuda, Señor. No podemos seguir sin su ayuda, Señor. Señor, sabemos, Señor, que tú tienes un plan grande para esta iglesia, Señor, y cada persona que pertenece a esta iglesia, Señor. Oh, Señor, que tú vas a hacer un milagro, Señor, en esta comunidad, Señor. Señor, estamos tocando los corazones de esta comunidad, Señor. Señor, ayúdenos a seguir adelante, Señor. Ayúdenos a seguir tocando los corazones de los jóvenes, de los niños y también de los adultos, Señor. Señor, gracias por su presencia. En el nombre del Señor. Amén y amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermanos, gracias. Vamos a seguir adelante. Si quieres estar aquí como a las 7, los jóvenes van a venir de Texas. Van a estar aquí en este miércoles. Vamos a tener nuestro Black Party afuera con este grupo y con la comunidad. Vamos a tener hamburguesas, hot dogs y lo que sea. Vamos a estar aquí hablando a nuestra comunidad. So, es muy importante. Si no le gusta hamburguesas, hot dogs, está bien. Come antes que venga a la iglesia. Es muy importante que estás aquí para hablar a la gente. Esa es la razón que hacemos nuestros block parties. Es que para que la gente de la iglesia esté aquí para conocer nuestros vecinos, para predicar la palabra de Dios y para invitarlo a la iglesia y también para conocer a Jesucristo. Amén. Y si no le gusta hamburguesa, trae una arrachera y vamos a comerlo juntos. Amén, amén. Agarra hermano de persona en su lado, vamos a ser despedidos. Hay comida después del servicio. Si quiere comprar sus fotos, hable conmigo después del servicio. La palabra de Dios dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, someteanlo toda a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conservaré todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Dios le bendiga a todos.